En dado caso que tu botón de volumen no funcione en tu iPad, iPhone, vamos a ir a abrir una herramienta aquí en tu iPad para que lo puedas usar y salvar esa función. So vamos a ir a ajustes y configuración y vamos a ir donde dice general y vamos a buscar accesibilidad. Vamos a navegar y buscamos interacción. Vamos a abrir Assistive Touch. Vamos a tocar eso. Assistive Touch lo prendemos. Y ahí está. Entonces, inmediatamente aparece un cuadrito aquí. Entonces lo abrimos. Y ahí están muchas herramientas que tú puedes usar, ¿ok? Uno de ellos es este, que desde aquí tú puedes ir al botón de casa. Pero lo que quería mostrarte es esto, que en dispositivo vamos a controlar el volumen. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Pues ya de ahí o abres tu música o tu video favorito y este, si no hay volumen, no hay este volumen, entonces vamos a tocar aquí volumen arriba. Y en medio tú puedes ver cómo va aumentando el volumen. Y bajamos esto hacia abajo para bajar el volumen. Entonces desde aquí tú puedes controlar eso, controlar este cómo puedes este navegar en tu teléfono cuando el botón de volumen no funciona. Y también esa herramienta es muy muy útil porque este hay muchas cosas que hacer en dado caso que el botón de casa no funciona. Este, y bueno, en realidad este botón de encendido es nada más se le llama como botón este que nomás vas a apagar temporalmente la pantalla. Aquí también puedes apagar el iPad, iPhone, pero este de por sí puede apagarse cuando ya la batería se gasta por completo. Y para prender el iPad no ocupas este botón que usualmente llamamos botón encendido, pero en iPhones y iPads no se conoce como así, porque cuando tú conectas el cargador y empieza a cargar tu iPhone o iPad, automáticamente cuando está la carga se prende la pantalla. Entonces es más que nada, si tu botón de casa no funciona, entonces tú puedes salvar tu iPad con esta herramienta. Entonces voy a hacer un tutorial separado para que así este sea más fácil encontrar la solución y el nombre del problema. Entonces, este pues ha sido todo. Nomás quería mostrar el problema con los botones de volumen. Y por favor, suscríbete al canal. Este, busca mis otros tutoriales para este iPhone o iPad en playlist o en la sección de comentarios. Muchas gracias.